Jesucristo, el hombre a la diestra de Dios, que me amó y murió por mí, ahora vive eternamente para mí. Él fue la respuesta de Dios al clamor universal de la humanidad. Él fue Dios manifestado a nuestros sentidos. Él fue una introducción dentro de la esfera de los sentidos. Él habló como Dios, actuó como Dios, vivió como Dios y en la cruz murió como Dios. Él no fue un filósofo que buscaba la verdad. Él era la verdad. Él no fue un místico. Él fue la realidad. Él no fue un experimentador buscando la realidad. Él no fue un reformador. Él fue un recreador. Él no fue un visionario. Él fue la luz del mundo. Él jamás reflexionó. Él jamás razonó. Él sabía. Él jamás tuvo que aprender. Él jamás pidió oración por sí mismo. Él jamás buscó la ayuda del hombre. Él jamás estuvo deprisa. Él jamás tuvo miedo. Él jamás demostró debilidad. Él jamás titubeó. Él siempre estaba listo. Él estaba seguro. Había una seguridad en todo lo que él hizo o dijo. Él no tuvo conciencia de pecado ni necesitó el perdón. Él jamás buscó ni necesitó de consejo. Él sabía por qué había venido. Él sabía de dónde había venido. Él sabía quién era. Él conocía al Padre. Él sabía acerca del cielo. Él sabía a dónde iba. Él conocía a los hombres. Él conocía a Satanás. Él no tuvo sentimiento de carencia. Él no tuvo sentimiento de limitaciones.